pueblo. La caja negra con Américo Signorelli. La Ravide entre Rousseau y Fragmento. 2685. 2685. Al lado de la panadería de los Rosales. Cuidado. ¿Cuánto hace que no volvés? Mirá, cuando me agarra el bajón, me voy. ¿Sí? Sí, sí, voy a caminar por ahí. Y me acuerdo de todo. Me acuerdo de que en la esquina que estaba el bar Porvenir de Sosa y Salsamendi, cuando cerraban el boliche, donde se tomaban las copas, y cerraba el almacén, ahí venían el Rata Diano, Carlito Soto, venía todo el coro, traían el coro. Y se ponía a cantar los vals de Alfredo de Angelis. Una rosa blanca para usted, rosa como... ¡Ay, mi Dios! Y yo sentado ahí y me quería morir. Y mi vieja venía y me decía, vamos para ahí. No, después voy por la escuela, ¿no? Al otro día. Y ahí, dos cosas recogí de ese barrio. Uh-huh. Primero, el aprender a hacer... Era un niño, aprendí a ser adolescente. Y segundo, los códigos de la gente grande, ¿no? Que no había tranza. O sí o no. Entonces, me hicieron gente. Y vos ahí aprendías con el ejemplo, mirando. No, cuidado, cuidado, cuidado. Éramos una barra que paramos en la puerta de la Liguria, de Calchetti Falcali, en Situero, en el 8 de octubre. Uh-huh. Y teníamos los gustos. Nos gustaba Maroña, el 31 o el 51 o el 30, ir a Maroña o el 102, y íbamos a la Perrera, que valía, nos colábamos, y el boleto valía 2 pesos. Sí, después, o veníamos caminando o de noche venía una milanesa sibarita. Ah, no compré tu curita. Pero ahí ya agarraste, mirá vos todo lo que me dijiste en pocas frases, ¿no? Pingo. Carnaval. Sí. Carnaval porque yo quería cantar. Ajá. Y mi padre escuchaba Radio Artigas, esa radio así ovalada. Sí. Y después, por cosa de la vida, el locutor comercial, que era el Gordo Arenas, su hija se casa con el Cholo Porras, que fue productor del Clan 10 de Radio Oriel, tenía una agencia que se llamaba Caudal, en 18 de julio, en Río Negro, casi 18, Lalo Fernández, Rey, Roviera y el Cholo Porra. Y la hija se casa con el Cholo y el Cholo después tuvo la cárcel del pueblo. Pues sabes que, pensando en el barrio, me viene a la cabeza la descripción del gallego Capela, por la Unión y por la Blanca, ¿no? El himno. Claro, y él hace todo el recorrido del barrio y habla, fíjate vos lo que era, ¿no? Leyenda de los quilombos y matarifes. Claro, ¿sabes? De Rodríguez Varela y, claro, y los blanditos. Los blanditos Rodríguez Varela. Claro, y el de la 15, el de gorro, claro. El comisario, callaba y miraba para arriba. Leyenda de los quilombos y matarifes, que no es tan tan ni muy muy, dicen en la 15. Y claro, y miraba para arriba haciéndose boludo como perro que lo culea, ¿no? El comisario. Sí, no. Pero mirá, Marito. Pero fíjate vos siendo un gurí y viendo toda esa. Había realidad, dos canchas, ¿no? Ahí. Ellos estaban en atrás de la cancha Platense. Ajá. Y al lado estaba la cancha Canilla. Y siempre me llamó la atención, de chico, yo tenía un reparto de revistas. Y de chico, en bicicleta. Y de chico me llamó la atención que Canilla tenía 6 hinchas, 7 hinchas. Y venía Mar de Fondo, venía. Feni venía, daban la vuelta y se paraban ahí, parecía que había un tejido. Y estaba de caña, no. Sanitaria, todo de caña. Sí, no. Y te los digo, el padre de los Esper, el Ocupamento, el Peñarola, el Ñato Fernández, el Loy, el Dalton, a veces iba, no, un cuadro de respeto, de respeto. Y ahí vi grandes jugadores, ¿no? Y ahí, como, siendo un gurí, ¿cómo te movías? Mario, yo no presté atención a lo que tenía que prestar atención en la escuela.
yo era muy ido. Me gustaba eso, eso, esto me gusta, la calle, la tierra. Eso me gusta. Me gusta ver ensayar una murga. Me gusta ver pelear dos tipos que hacían ruedas. Yo los miraba y digo, pa, eso me gusta. Las cosas de ver a Canilla, Platense, que jugaba en Aprés. Jugaba Rubén González, el papá de Rubén González. Jugaban los porotos, Brito, uno de un lado, claro, y otro de otro. Entonces, aunque es Navarro, de los pasteles. Claro, y la roja con chicharrones y roja de corazones. Siempre de traje blanco. La paparrucha, esto con manteca. Esto con manteca, decía. Y no, que sé, no te daba por la cabeza decirle, le voy a afanar un... Claro. Una... Y después, de ahí mi padre me manda en el cine La Guajana, en el Guzmán. Mi mamá me mandó con un canasto y un... Eso que se abre los domingos mañana gratis, y yo vendía el bizcocho. ¿Vendía bizcocho? Sí, ahí, en la puerta. ¿Qué vendía? ¿Bola de fraile? ¿Qué? No, yo vendía el clavijo. El clavijo Jauré Salomón. Vendía... los borrachos, mira, los napoleones... Todos los que no tenían salida, y ahí eso vendía. Y ahí armaba caballete, el canasto. Caballete y la lona que me había hecho mamá, doña Delia, con la cosa de azúcar. Y con el... ¿Delantal que tenía? ¿Lo qué? No sé qué me decís. Eso de la bombacha se le había roto el elástico. Para poner el elástico. Qué bárbaro. No, pero esa era mi vida. No me gustaba la escuela. No me gustó nunca estudiar. Nunca me gustó. Yo quería otra cosa. ¿Hiciste hasta qué año? ¿Eh? ¿Hasta qué año hiciste estudio? Hasta tercero. El cuarto de mi casa. No. Fui a la... estábamos en La Buena, en 18 de julio, Pablo María, al lado de Tortorelli, en la escuela Perú. Y después vino la mala. Mi padre cerró el negocio. Le conseguí un laburo de cartero. Y ahí empezamos. ¿Y empezás a laburar formalmente? ¿A qué edad? No, formalmente nunca trabajé, Mario. Yo trabajé con Santiago Pino en La Carmeta, vendí libros por la calle, trabajé en San Francisco de llamadores. Todos los que venían al Pasteur tenían que meterlos para adentro. Después trabajé vendiendo libros, trabajé de ayudante de mi tío de sastre, después trabajé en la defensa, nunca trabajé nada, porque no tenía. ¿Busca vida? Era así, claro, pero yo... Y después, cuando me fue bien en la vida, mi primo, que trabajaba en la Tesorería General de la Nación, Colonia y Paraguay, me consiguió para trabajar de limpiador en la cooperativa de Hacienda. Y trabajaba de 6 a 1. Y bueno, ahí empecé a conocer gente, a mirar, a ver. Pero siempre con una duda en mi vida, siempre la tuve. Dentro de 5 años, 6 años, 1 año, 20, me voy a casar. ¿Y pa? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Portero? ¿Limpiador? ¿Y qué querías? Y yo quería... No te digo trabajar en un banco, pero quería... Comprarme camisa, no tenía la camisa de mis tíos. Iban los muchachos iban a comer y yo me iba para casa, porque teníamos con mi madre los domingos mañana la feria de Juan y Coyle y la Ravide. Después papá se enferma y se muere en la casa de mis tíos. Eso lo viví de mayor, de grande, de adolescente. Crecido. Y se me curtieron esas cosas. Y yo siempre pensaba, ¿y qué hago mañana? Carlito Feinelli y Aladi, el Gordo José, el Baratillo el Tigre, el otro, la Fraternidad, todos teníamos los... El Pocho Olivé, el Pocho Avellá, que iba a Maroña, por los de Gil. Pero yo vivo y todo, pero nada. ¿Qué hago, Mario, dentro de 5 años, 10 años, 4 años, 3 años? Pero mira vos cómo ya te proyectabas, estaba bueno. Era ese matiz de responsabilidad indispensable. El dueño de Calchetti Falcal de la Liguria me decía que fuera a la placita y le traía, ¿cómo se llama? Piñones para los... Pero me daba los tallarines de los sándwiches. O sea,
Yo veía la necesidad de mi madre y mi padre. Bien. Mi padre era cartero. Entonces no pagábamos, pero está. ¿Y cómo te vinculás con esta historia? Es muy sencilla, muy sencilla. Yo creo que yo tuve un aliado toda la vida en mi vida, que fue Dios. El flaco conmigo se ha portado de maravilla, de maravilla. Yo entré en la cooperativa Hacienda, fui escalando, limpiador, adobado los lechones, después de portero de mozo con Miguel Pastor en la aduana, siempre por la cooperativa. Hice todo, toda la carrera hasta que llegué a su jefe de ventas. Y ahí entré en hombres, sesión hombres. Y un día el señor Walter Lavalleja Sarries, que fue el que hizo los estadios, me llama para decirme que había un amigo que quería comprar camisa. Qué raro, dijeron, ¿no? Un amigo de él. Viene él y es el dueño de la cooperativa, era gerente. Era el novio de Susana Oldoine, la hija de don Adolfo. Que era nadadora del Club Neptuno, nosotros veníamos a Neptuno. Y entonces yo tenía una beca. Y entonces llego y estaba Heber Pinto. Ah, Merdeira, dije yo. El comprador de la camisa. Bueno, Américo, te lo dejo en tus manos. Voy con Heber. Claro, Heber dijo, en dos panes, sin mayonesa. Me encarga dos camisas celeste y dos blancas. Y yo como él tenía un defecto, los brazos son muy largos, y Manhattan tenía camisas según el largo manga, yo le tomo el largo manga. Y Manhattan estaba al lado de la cooperativa. Y yo le consigo dos de popelina y dos de tricolina. Dos celestes y dos blancas, con las corbatas. Le hago el paquete y lo llamo a Radio Oriental. Radio Oriental estaba 18, Olimar casi 18, arriba de Centenario. Y en la esquina estaba el Barro Arrucci y por 18 estaba Radio Fuera. Entonces le digo, no sé qué, algo me dijo, dice, llévasela. Y bueno, voy. Heber, tengo la camisa. Bueno, voy para ir a buscarla. No, quédese tranquilo. Yo voy ya, yo he trabajado de 1 a 8 ya. Y se la llevo. Voy temprano, estaba Bolívar Damoriana, estaba Milka Greco, estaba uno que hablaba, que nunca me olvido de automovilismo. Bueno, estaba el viejo Racetti. Pido para hablar con él y querían que... ¿Para qué? ¿De parte de quién? Digo, no, es un asunto personal. Yo era la chance mía, de mi vida. Entonces entra, me abre Heber la puerta, me meto. Digo, Heber, antes de darle la camisa le tengo que dar una... Tengo que contarle algo. El loco habrá dicho, me va a decir por Arafue, ¿no? Que, y digo, Heber, mire, para agarrar al viejo, textuales, marito, para agarrar al viejo, que es inalcanzable, pues olé, usted tiene que hacer una cosa que usted es el único que lo puede hacer. Yo escuché en una radio brasilera o Globo, que hacen vestuario. Y van hasta el medio de la cancha, con un cable como de 50 metros, lo llevan en una... esas cosas que los cables, una ruedita. Haciendo vestuario, eso sí lo hago yo. Bueno, quedó ahí, ¿no? El loco no esperaba que le dijera eso. Pero cuando vi que se quedó yo, parecía el león, me lo comía. Y bueno, lo llamaba todos los días, hasta que un día dijo, solo sacámelo un poquito, ¿no? Y bueno, está. ¿Y el laburo tuyo? Era mi vida, Mario, a ver si me entendés. Yo no tenía chance, era un boleto maroña a 16 pesos. No hay mejor descripción que esa. Tuviste claridad, fuiste un adelantado. O sea... La historia de la radiofonía te va a recordar quien impuso al vestuarista en la transmisión deportiva, pero ganaste por insistencia, muchachos. Pero todo el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días, un día iba a decir. Entonces un día agarró y me dijo, bueno, ve, andá al estadio, ¿a qué hora voy? Y andate a las 2. Y yo no me daba entrada. Y yo, a mi hoyo. Con la justa. Tenía un amigo, mi tío, que era Manuel Moreira, chapa número 2. Y le dije, Manolo, mira, yo quiero ser periodista. Y no, pero este coso no le puedo pedir entrar porque después le tengo que pedir el sueldo. Dice, andá temprano que yo. Y estaba el viejo Bufa de portero. Era un fenómeno.
y todos los días me metía. Y don Carlos entraba igual que yo, temprano, y yo lo miraba. Tenía piparulo de guindos, bien lustrado. Y después se sacaba la ropa y se ponía una toallita blanca. Para relatar. Y él tenía dos cabinas, la que estaba Cairo, él, y después HL, y después entró el Toto, que hacía la reserva. El Toto siempre con un libro, ¿viste? Estudiando. Y yo cuando llegué ahí, Mario, quiero que me interpretes. A ver. Para mí, estar entre don Carlos y el Dalton era como estar en Londres con la reina Isabel, lo mismo. Comer, yo qué sé, pollo deshuesado, no sé. Yo los miraba y digo, no, yo no. Yo ya sabía que ya estaba. Si me dice que no, era problemático la mano. Estaba el Bajo Arrieta, el locutor comercial, un fenómeno, un amigo, Heber y Ángel García Valente. Pero yo, como iba temprano, a Dalton lo tenía, porque venía Nasashi y el Vasco Sea, todos los fenómenos. Y yo le quería que me lo presentara. Y gracias a mí. Entonces empecé y un día el viejo Racetti dice: apurá lo que me parece que quiere hacer vestuario. ¡Ah! No podía más. Porque yo le decía: gol en el Fortín, le paraba eso, gol en la Bombonera. Y yo, como sabía, en el Parque Independencia, gol de Fulano. Pero no era lo que yo quería, porque claro. Yo no. Y entonces cuando viejo Racetti dice, que era del Sodre, me dice: sordo, el sábado empezás. Ah, no hubo forma de dormir. Y bueno, fui, me dio el talón, una entrada naranja, y lo primero que hice, fui a hablar con el Tito, con Calves, porque el sábado jugaba Peñarol, y le dije: Juan Calves, me perdona, estaba el negro delgado, Jorge Delgado de Equipier, me miraba como si fuera robado un banco, ¿no? Digo, con los equipos y todo, el viejo Racetti. Y le digo: Tito, perdóneme, digo, mire, yo soy Américo Signorelli y voy a empezar a trabajar en Radio Oriental y voy a hacer vestuario. ¿Vestuario? Me dijo Tito, no podía creer. Muchacho, entre acá, ya. Y me metí adentro del vestuario, los jugadores de bola y todo. Yo digo, no, esto no es lo que, esto es, o sea, Mario, era no sé el templo, estamos ahí adentro. La alfombra roja en Hollywood. Vamos a una pausa, sordo, y la seguimos, porque mirá hasta dónde fuimos, hasta tu origen, hasta el comienzo, pero estaba poniendo el mojón y marcando historia. Américo Signorelli nos acompaña, abrimos la caja negra, ya estamos con ustedes. Alguien me dijo alguna vez, viste, cuando uno es chico, idolatra al padre, a los padres, y después cuando va creciendo, entra como a desconfiar de algunas cosas. A mí mi padre me llevaba ahora a Danubio y yo hasta a veces empecé a pensar, digo, ¿habrá jugado? ¿No habrá jugado? Yo hasta dudaba, ¿viste? Claro. ¿Me hará cuento con todas estas historias? Un día voy, Danubio Peñarol en el estadio y me lleva a la platea olímpica, Gurillo. Y entramos y había un señor con la valijita esa y los cables. Entonces, Julio, te voy a hacer una nota, vení. Yo digo, pa, pucha. Es digo, él. Es verdad. Es vos, verdad, vos. Y ahí el que le hacía la nota era vos. Claro. Esas cosas, ¿no? Pero fíjate vos, qué disparate. Marcaste época. Pero después que donde empecé, empezaron la competencia, ¿no? Ojo, hay cosas que quiero, sí, claro. No voy a nombrar la radio ni voy a nombrar el personaje, pero el primer partido, bueno, lo mismo Luis Arpeta, me dijo que entrara al vestuario. Estaba Walter Haines, de Equipier. Y le pedía, digo, Walter. Y al negro delgado, dame una gamba, hazme una gambeta, dame la como forma, ¿no? Porque yo veía la camiseta. Juega Fulano, está. Y entonces yo ya a Heber le daba el equipo formado. Y entonces un día juega la selección uruguaya, 63, 62. Ya estaba, ya me sentía realizado. Y Juan López era el técnico, vestuario Colombia, porque le había entrado el vestuario de, creo que la selección paraguaya.
el principal. Lo llamo Juan, le digo, siempre con respeto. Juan, ¿no es molestia? Heber quería hablar con vos. ¿Cómo está? ¿Cómo está el negrito? Me dijo, bien, bien, bien. ¿Cómo? Américo sí, Américo sí, pues sí, está, está. Le doy, le pongo auriculares y se me corta la radio al minuto, ¿no? Dice, ja, 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 que yo voy, que yo sí quiere. Porque anda con un alicate para cortar la... ¿Salió a cortar los cables? Sí, claro. Ah. No, no voy a decir porque era muy conocido. Y Juana salió... La competencia. Sí, claro. Esa radio todavía no estaba al aire, en vestuario. Y esa persona se iba agachadito y Juan... Juan era remero del Club Nacional de Regata. Dice, no vengas nunca más a este vestuario porque te voy a pegar, te voy a dañar, ¿eh? Te voy a... Mirá que si yo te pego, te daño. El viejo se cagó como acatada. Y bueno, y ahí quedó, empatilló, ¿no? Está, ¿viste? Y yo me fui haciendo ya hasta que pegué un salto que ahí me cambió toda la vida también. O sea, eso ya estaba. Manito, en serio, eso para mí ya lo he conseguido. Sí. ¿Y qué salto? Pero me faltaba la parte de guitarra, guitarra mía. Y entonces un día voy solo y quedo a hablar con Heber. Y ahí me marcó dos cosas que no voy a poner a llorar ahora porque me dice, Sordo, vení que tengo que hablar contigo. Yo también con usted, Heber. Dice, bueno, vamos a tomar un café. Le digo, Heber, mire que ando pelado. No me importa, yo te invito. Cortado, cortado. ¿Querés comer algo? Barba Rucci, que había peluquería, se lucraba los piparulos ahí. Y cortado, dos medialunas, dos corazones salados. Me dice, Sordo, te voy a pedir un favor. No te enojes conmigo, porque ya sé... Él vislumbró que era fea, ¿no? Porque el bajo le dijo... El bajo me decía, cuidado, ojo, pará, está. Dice, no me hables más en inglés. A la mierda, hijo. Porque vos le metías... Yo le metía Hals, centrefall, goalkeeper, wing, centro, centrefall. Claro. Y no me hables más así. Vos decís el golero, el central, el marcador de punta. No digo nada por la duda, ¿no? Todavía estaba, nunca había oído, estaba el azúcar en los pancitos, eso. Claro. Yo que la metía adentro con todo. Ahora, ¿y lo otro? Le dije, Heber, digo, ¿cuál es la macana que hice? ¿Hice algo? ¿Alguna cagada? Dice, Sordo, no te enojás, ¿no? No, no, Heber, ¿qué me voy a enojar? Vos no sabés hablar en castellano todavía. Tenés que aprender a hablar en castellano, puedes hablar sin inglés. No, está, eso está saldado ahora. Y pará, y vos decís, ay, que podemos, la calor, todo eso. Claro. Vos decís, atento, Heber, en la 12 es fulano, nada más. Y cuando ves, vas agarrando, porque vos tenés algo que no lo tiene otro. Entonces vos vas a llegar a... Está. Estuvo bien, y dice, está, sí, bien, bien. Bueno, ¿qué querías hablar conmigo? Heber, mire, yo me voy a noviar y mi madre me pide que lleve el sobre, decís... Y yo quiero trabajar en otra cosa, porque la cooperativa Hacienda ya para mí va a cerrar y la veo fea. Quédate acá, ya nos vamos a un lado. Tenía un Ford, un Chevrolet 62 Bel Air, gris plateado, que era una cosa bárbara. Vamos a Lamas Garrones, entramos por Santiago de Chile, dejó el auto, subimos y dice... Vení para acá. Estaba, yo, está, Florencio Visconti, que era el gerente general, Antonio Nasta, Waldemar Nasta, don Roberto Lamas, y otro que era, nunca me acuerdo del apellido, pero eran los capos, y él tenía el avisador. En la ruta, la 12 con Lamas Garrones. Dice, quiero que Américo empiece a arrojar mañana. Ah, yo no podía creer. Dice, está. Antonio era mi jefe. Dice, ¿qué hay para Américo? Dice, preciso una persona de maquinaria agrícola. ¿Tenía que vender maquinaria no, agrícola? No, no, no. Hice la... No hice macanas. ¿Vos tenías idea? No sé lo que era un tractor. No sabía que era un auto, si no, nunca había manejado. Un tranvía, no sé. No, 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 pero esto...
Bueno, empecé a trabajar el otro día que los dos vendedores que estaban, estaban deseando por ir para descansar, ¿viste? Y tomaban café porque tenían sueldo y yo no tenía nada, no había hablado cuánto iba a ganar. Y entonces, ligas mal. Sí. El primer día no, el segundo día, como yo soy muy madrugador, me dice Antonio Nasta, vení. Estos dos que están acá, ella, Alberfeld, que era argentino, y el Cucho Icardi. Estos no quieren nada. Vení vos, hacete cargo de todo, abrí, cerrá, porque estos vienen a las 11 de la mañana a leer el diario. ¿Está? Abro un canal, un gaucho vestido de gaucho, en la puerta, yo no puedo ser. 8-5 era. No puede ser. Esto me lo manda Dios, flaco, gracias. Buena, bombacha o rompeviento como Masali. Ustedes tienen un... Aquellos se ríen. Ustedes tienen un Ford Caterpillar motor 7000. Y yo qué sé, dije, para mí. ¿Qué me venís a preguntar? Si empecé a hacer vos, oh, boludo. Y bueno, y yo como pasaba por el Santiago de Chile, entraba por Santiago de Chile, para entrar yo vi un 7000 que decía Ford 7000, color celeste. Sí, tengo, y yo me pensé, sí, esto. Ah, esta máquina, esto es lo que ando buscando. Yo me voy a presentar, perdón, Vidal Martínez, ingeniero, si miento, usted mañana vaya casi me... Vidal Martínez, ingeniero agrónomo Vidal Martínez de Melo. Y esto lo mira, dice, ¿cómo es esta máquina? ¿Cuántos cambios? Debe ser como los camiones. Y debe tener 4 cambios. ¿Cuatro cambios? Sí. El tipo dijo, no puede ser, 4 cambios, tienes 12, tenía 6 de baja y 6 de alta. Y me dice, ¿es nuevo, no? Sí, 0 kilómetros. Y me dice, ahí no aguanto más. 0 hora, me dice. No, 0 hora, no, 0 kilómetros. Y cuando yo llego al tablero, veo que dice cuarto, medio y 3/4. Era el medidor de gasoil. Sí. Y dice, ¿y este es nuevo? Es nuevito. ¿Y qué trae nuevo que no tiene el otro? Y este tiene medidor de hora. Don ingeniero, perdóneme. Dice, hasta eso traen ahora, sí, pero esto no es el de gasoil, el tanque. ¡Ah, este sí, este, el otro modelo! Yo ya me di cuenta que... ¿Se lo vendiste o no? Pará, sí, bueno, me dice, bueno, gracias, ¿tiene tarjeta? No, le voy a dar un papelito porque yo empecé ayer. Dice, bueno, está, yo estoy en el hotel Londo. Río Negro, entre San José y Soriano. Muy bien, estamos ahí. A las 11 de la mañana la telefonista nuestra era la hermana de la calle. Américo, teléfono. ¿Sí? ¿Hola? Américo, sí, el ingeniero Vidal Martínez. Dígame, ¿usted tiene gerente? ¿Jefe de venta? Sí, tengo. Véngase al hotel que quiero hablar con usted y con él. Hasta luego, hasta luego. Antonio, mire, me llamaron. Vamos. Y cuando llegamos, para hacerlo, abreviarlo, sí, me dice, bueno, yo soy comprador de eso. Segundo día. Y cuando termina todo, cuánto vale, porque Antonio sabía todo, claro, dice, Ford Motor Company, Fomoco, mandó una circular que dice que el vendedor y el mecánico tienen que estar 2 días en el establecimiento de campo para enseñarme cómo es el... Es que me está tomando el pelo, Tejil, ¿no? Bueno, lo cierto es que se vendió y cuando yo me iba, le doy la mano y dice, le voy a decir una cosa, para su bienes, cuando viene una herramienta, traen un prospecto, estúdielo, porque usted va a ser un gran vendedor, hágame caso. Es muy simpático, muy metedor, pero estudie, porque para vender un camión y una herramienta de trabajo, hay que saber. Pero viste, encontraste en el camino, no, gente que te dio buenas herramientas, eso está bárbaro. No. me desacomodaste con la anécdota. Escuchá, sordo, y
El mejor relator con el que laburaste. ¿El mejor? Relator. ¿Relator? Y yo tuve con los tres mejores. Heber Pinto, Carlos Solé, con cuatro. Víctor Hugo y Carlos Muñoz. Fueron... Don Carlos fue... Víctor Hugo fue un fenómeno. Carlito en la primera época era una bestia. Una bestia. No le erraba una. ¿A Víctor Hugo lo recibiste vos? No, lo fui a buscar a... No, no. Clan Tierra de Oriel, se van los dos relatores, teníamos dos relatores y todos comentaristas. Se fue el Casco y se pelearon con no sé quién y Vico. Y nos quedamos en bola. Y entonces el Toto se entera que en Colonia se había peleado con García Víctor Hugo Morales. Entonces teníamos a Cairo de locutor comercial, porque o el Pocho Olivera, no me acuerdo. Y me dice en el estadio el Toto, dice, Sordo, agarra mi auto y andate a la onda, que en el... A la onda. Sí, a la onda, que de Cardona viene Víctor Hugo. Agarró el auto, voy a la onda y allá bajaba uno, con una... Tenía acá en este dedo, tenía un plástico, un peine, porque tenía como pelo enmotado, ¿no? Milla Américo, sí, Víctor Hugo, ah, encantado. Bueno, vamos, digo, nene. Muñeco, no me hables de este lado porque Serratosa y Castel acá, ¿eh? Yo soy sordo, y vos no vas a manejar. Bueno, le dije lo que es. Así que soy relator, sí. Muñeco le metí a vos. ¿Eh? Muñeco. Muñeco. Y entonces cuando nos veníamos, me dice, llévalo de vuelta porque se tiene que tomar el olivo que sale ahora. ¿Después de relatar o...? Después de relatar, sí. Nada de comer ni nada. Y me dice, ¿cómo anduve? Muñeco, ¿vos siempre relatás así? Sí. ¿Acaso Gardel, guitarrista y Gagliardi y animador? Y ahí quedó. Ya... Escuchame una cosa. Te lo pongo de este lado porque es de donde se escucha. Calzátelo. Desde Argentina el hombre te manda este saludo y bueno, y recrea de alguna manera todo lo que contaste. Hola Mario, un abrazo para todos ahí, para Diego, para todo el equipo de producción. Me da mucho gusto que me hayan invitado a decir unas pocas palabras sobre Américo Signorelli. Podría hablar un rato largo, pero sé cómo son los tiempos en estos casos. Américo es el primero que me auguró cuando llegué a Montevideo que iba a tener una buena historia como relator. Exagerando me dijo, vos sos Gardel o vas a ser Gardel. Al cabo del primer partido me acompañó, me acuerdo, a la onda. Fue muy generoso, siempre. Hicimos una muy buena amistad, un tipo que construyó un lugar en el periodismo muy interesante con su rueda del café, con sus reportajes especiales, con su búsqueda de información. Él ya venía de un gran destaque con Heber, Pinto, pero se acopló formidablemente a nuestro trabajo con el Tarta Van Rel. Teníamos el equipo 11, los dos número 1 del vestuario. Creo que de los tiempos compartidos me resultaba siempre muy gracioso un sketch que él hacía sobre esa cosa culposa que tienen los periodistas cuando viajan. Y entonces dice, no, me agarró un mal momento. Por ejemplo, cuando uno tenía que ir a transmitir en París. No, me agarró un mal momento, tenía que atender a mi mamá, no sé. Siempre diciendo que qué lástima que al final tuvo que ir. Todos nos moríamos por viajar, por supuesto. Lo hacía muy bien. Era un sketch formidable que hacía siempre. Y son mil viajes, mil ocurrencias, una tras otra. Y siempre, siempre con una muy buena relación, su influencia para el primer auto, su generosidad de siempre y el afecto que tenía quien les habla por toda la familia. En cuanto a cómo era, bueno, ya más o menos lo estoy diciendo, era muy ocurrente. Era... Le hacíamos broma porque no era súper gastador. Yo no sé si era cierto o no, pero vieron que a veces se le inventa un perfil a alguien y después se trabaja sobre eso y lo cargábamos mucho a Américo. Me entibia la vida hablar de Signorelli porque ha sido un tipo bueno, un hombre querible, un hombre fiel, un hombre transparente, auténtico, un buenazo. Pero además de un buenazo, un tipo con mucha personalidad, un tipo con sus ocurrencias,
con su apego a todos los deportes, por ejemplo al básquetbol, no solamente al fútbol. Todo un personaje. Debe estar entre los 10 personajes cómodamente de la historia de la radiotelefonía deportiva del Uruguay. Te da un lugar de privilegio, te pone la historia, sordo. Pa. La mierda, ¿eh? Allá arriba te puso. Qué disparate. Una sola voy a contar. Papá, contala vos, pero... Peñarol Independiente, Libertadores 87. El día que Peñarol hace 4 goles en Avellaneda. A mí me la contaron, no sé si es así. Rodolfo Pereira. Sí, me lo contó Rodolfo. Estaba... no sé en qué momento fue. Contala. Yo llego al vestuario, cancha Boca, y le digo... ¿Quién es el...? Era este famoso... No sé quién era, sí, pero... Esta, no importa, que estaba haciendo vestuario, sí, para Continental. El mexicano que hacía un personaje, buena, el Chavo. Ah, el Chavo Fuchs. Fuchs. Le digo, ¿quién es de Continental? Ustedes todos ahí, yo, agrandado. ¿Quién es de Continental? Soy yo. ¿Quién está? Víctor Hugo. No le digas nada, dame el micrófono. El loco me dice, ¿qué? No le digas nada, dame el micrófono y dame los auriculares. Me pongo los auriculares, me doy el micrófono, digo, Víctor Hugo, hay un bache de 5 segundos, y me dice, ¿quién? Nene, ¿cómo estás, muñeco? ¿Qué pasó contigo? Ah, se quería morir. Se saltaba con un mono quebrado. Una alegría de... Yo sentí que estaba contento, yo estaba muy feliz. ¿Te le metiste en la transmisión? Sí, me metí, digo, toma fiera. Vamos a la tanda, sordo, y entramos en la recta final, estamos cortos. Faltaría tiempo, pero bueno. Estamos con Américo Signorelli, abrimos la caja negra y ya volvemos para la recta final desde las canteras del Parque Rodó. ¿Por qué lograste un grado tan grande de respeto mutuo con el jugador de fútbol? A mí lo que me impactó, ¿sabes qué fue? La foto en el velorio de Tito Goncalves. Cuando vos estás a pie de féretro y ¡pa! Eso, Mario, es una postal. Una postal de respeto. A ver, lo peor que tiene un hombre, un varón, un macho, un ser humano, es ser mal agradecido. Yo no acepto nada de nada, pero no seas mal agradecido. Tenés que servir. Entonces Tito a mí me dio, abrió la puerta, me dio la llave y dice, pase, trabaje cómodo. Y yo digo, ¿qué juega el fútbol? El jugador. Y lo digo hoy, hoy en el momento que estamos viviendo. Los jugadores juegan sin jueces, sin periodistas, sin pelota, sin camiseta, sin cancha, porque todo lo hacen ellos. Pelota una de trapo, los jueces hacen un vecino, pero es el jugador. El jugador es Gardel, es Troilo, es el bailarín, es la figura. Hay que tener respeto. Al jugador de fútbol, a ese que me dio a mí la chance de decir, viajé, yo no sabía dónde, lo sabía o no lo sabía, que en un avión, Mario. Yo reconocí todo, varias veces recorrí Sudamérica. Entonces se lo debo a ellos, y yo lo voy a traicionar a un jugador de fútbol. No, y lo bueno, desde la vivencia, ¿no? Haber compartido, pero también de haberte leído, es entender que el jugador es una persona. Es un ser humano. Con su realidad, con sus problemas, con su todo. Eso. Es un ser humano. Es un ser humano aquel que una vez le llevamos un televisor de premio a un jugador, no viene al caso, y vivía en una casa que no tenía vidrio, tenía nylon y piso de tierra. Ah. Es un jugador. Aparte, todo lo que se encierra en un vestuario. Toda esa realidad de cada uno de los jugadores que están ahí adentro. Entonces, salvando las distancias, eso lo viví yo. Yo, cuando empecé, si un jugador me llega a decir, digo, ¿qué es eso, fiera? Andate. Y me tengo que ir. Y mis sueños se rompían para toda la vida, como un plato de losa.
se hacía puré de papa. Claro. Entonces yo a ellos, al jugador, al maestro Tavares, a los técnicos, a toda esa gente que está deseando un viaje, que lo llame la selección, dar una vuelta olímpica. ¿Vos te crees, Mario, por ventura? ¿Cuántos jugadores hay que nunca serán campeones? Sí. ¿Cuántos jugadores hay que no den una vuelta olímpica, que no tienen una medalla? ¿Y? Por eso vos hablabas del vestuario como un confesionario, ¿no? O un quilombo o un confesionario. Era todo, sí. Faltaba el peribus y la caldera. Sí. Era, adentro son 20 voluntades distintas que de repente no tuvieron para pagar la luz. De repente se pillaron con la señora, de repente andás a ver ese ser humano, porque hasta acá es un ser humano, acá está la cosa. Claro. ¿Eh? Y jugadores que de repente se secaban con la camiseta, jugadores que te pedían prestado el antisobral, jugadores que se lavaban con una pastillita que se usaban el bolonqui y se lavaban con eso la cabeza. Y vos decís, ¿y le voy a pedir a este que me haga un gol de chilena? Mirá, corta para terminar, el Hugo Bañuelo una vez, salíamos con Semino, me marcó para toda la vida, para toda la vida. Salíamos con Semino y yo le había hecho una nota al Chango Pinto Saldaña y... Oh. Y fue jocosa la nota, porque le había pegado una patada abajo y me dice, me toco en uno de los encuentros. Y quedó bárbaro Víctor Hugo todo. Cuando salgo, estaba el Hugo. El Hugo es un personaje, ¿no? Creo que la mano a mano va a ser fiera la mano. Y me dice, don Luis, ¿cómo le va? Hola, Bañuelo, ¿cómo le va? Don Hugo, ¿cómo le va? Se venga, señorelli, no me dijo Américo. Quiero hablar con usted. Me habló de acá, me dijo, hágale nota al que mete el gol. Pero al que no mete el gol, no le haga nada, no lo, pero no ves que cuando llega a casa todavía la mujer lo caga pedo. Déjelo tranquilo, él sabe que jugó mal. O se cree que no le gustaría hacer un gol de chilena. Ah, salí y digo, tienes razón. Entonces vos haces, dentro de lo que vos podés hacerlo, hacerlo. No, pero ahí tenés que empezar a tener esa capacidad de leer la realidad, sí, y saber moverte. El vestuario es una catedral, no es una iglesia. Claro. ¿O vos te crees que cuando llega y un tipo hizo un gol en contra, cómo se estará bañando ese tipo? Entonces, yo qué sé. Está bien que todos queremos ser Gardel, Barbieri, Gagliardi y todos. Pero ese tipo es un ser humano. Ese tipo que está ahí es un ser humano. Repetémoslo. Si él pide, y bueno, hay que darle. Vos sabés, me queda tango, me queda carnaval, me queda tanta cosa. Me vino a la cabeza cuando vos decías, viajé. Maracaná, eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos. Yo, mirá, empezaba a comentar de solo. Solo, sí, sí. Alternábamos con Filosia y con Nelson. Y vos de vestuarista. Vestuarista en Maracaná. Uruguay-Brasil. Y te no. Perdí, ¿dónde está Américo? Había un vallano ahí parado con un lampazo y un escobillo. Y Mario me dice, Américo, ¿dónde estás? No me dejan entrar a la cancha. Digo, pero pará dos minutos que ya estoy contigo. Yo a la cancha tengo que entrar. Entonces voy al vallano del lampazo y le digo, yo tenía 13 dólares acá. 13, uno de 10 y 3 de a 1. Le digo, vení. Me prestaste el corro, el pantalón, el lampazo, las medias, todo. Abajo, nada de polvillo, no, ¿eh? Ah, bueno, me puse el gorro, me puse el piparulo, el lampazo, todo, y le digo a Marito, ¿dónde estás, zorro? Adentro para acá, digo, me voy porque tengo que volver. Qué grande. Tengo que volver todo. Y yo qué sé. Adentro de Maracaná. Conseguí lo que quise, Mario. La tranquilidad para mi hijo, para mi nieta, para mi señora, para mí. ¿No manejas más? No, le regalé el auto, no, todo. ¿A quién? A Marcelo.
Sí. No, no. Mario, yo creo que en la vida uno sabe hasta dónde llega, ¿sí? Yo viví la vida. Para mi manera, yo soy Gardel con los guitarristas. Ah, pero aparte que vamos a manejar mucho, no escuchas nada, que es un peligro. ¿Estás loco? Una vez, voy a sacar la mano así y agarré para que no la oiga, no puede ser. Escuchame, vamos a terminar con un mimo lindo. Nos queda un poquito todavía, pero vamos a terminar con un mimo lindo porque tenemos otro mensaje que es para vos y bueno, por más que están ahí todos los días, tienen ganas de decirte y eso es muy importante porque tienen mucho para decirte. Ahí va. Hola, abuelo. Acá estamos con Vale. No tenemos mucha idea de lo que estén hablando en el programa, pero en primer lugar queríamos decirte que te queremos mucho. Te admiramos no solo como abuelo, sino como persona porque sos una persona que es muy simpática, muy atenta con todo el mundo. Le pones amor a todo lo que haces y nos enseñás pila de cosas todos los días. Te admiramos en el sentido que sos siempre súper positivo con todo, siempre estás con una sonrisa para recibirnos, para brindarnos cariño y amor todos los días. Tenés una energía que es totalmente envidiable. Hasta el día de hoy seguís haciendo muchas más actividades que a veces de la casa de nosotras. Vas a la playa todos los días en verano, de no sé a qué hora hasta qué hora, que ni yo podría, la verdad. Tenés un montón de gente que te quiere, se nota en la calle, que a vos te encanta recibir el cariño de la gente y darlo también. Siempre estás atento a lo que precisemos. Y unas ganas de vivir impresionantes desde siempre. Siempre aprendiendo a buscar las oportunidades para siempre ser una mejor persona y hacer lo que te gusta, ¿no? Que eso también lo aprendemos un poco de buen día a día. Cómo haces tu trabajo, tu vocación, todo, y cómo nos enseñas a nosotras que hay que buscar lo que queremos y hay que hacer lo que nos gusta en primer lugar. Y que lo importante siempre está más cerca de lo que uno cree. Y bueno, vos sos una de las personas más importantes de nuestra vida y te queremos mucho. Y gracias por hacernos de comer todas las semanas las cosas que te pedimos. La puta. La puta. Pero no hay mejor manera de terminar. A mí me pone muy, muy, muy contento que bueno, no preciso escuchar este mensaje para saber lo que los tuyos piensan de vos, ¿no? Mario, yo te voy a decir una cosa, mirá. En la vida vi personajes, conocí personajes. Estuve al lado de gente que tiene mucho sin merecerlo y hay otros que no tienen nada y merecen mucho más. Pero el haberte conocido a vos, Saviola, me enseñó que en la vida se gana por derecho. Se gana por derecho. Y vos dejaste muchas cosas por el camino, por tener un ideal. Por eso te quiero mucho. Te da un beso, güey.